bajando posiciones, pero bueno, entre los 100 mejores. ¿Dónde está el Frito Clan? Bueno, pues mi objetivo es que queda poquito para que termine este torneo de fin de semana. Así que le he estado dando bastante. La verdad es que 6 horas o 5 horas, o exagero un poco. Pues mirad, aquí tenemos el torneo que está terminando ya, que queda menos de 2 horas. Y bueno, mi objetivo al principio del viernes era llegar entre los mejores 1000 para tener 50.000 monedazas. Y estoy un poquito más abajo, así que lo voy a intentar. Voy a grabar un par de partidas y voy a estar dándole toda la hora, que espero no perder porque aún bajo posiciones. Primer contrincante en este vídeo, así que espero que sea piadoso y sea un niño de estos pequeños que no sabe utilizar al mamut lanudo, que es el mejor que hay en este torneo. A ver. ¡Dame suerte! ¡Por favor! ¡Hostia! Vale, vale, tenemos el mamut. Pues esto está hecho. Saco el mamut y ya parto. Pero el mamut me gusta más sacarlo en el segundo intento. Vamos a sacar Erlikosaurus porque tenemos más velocidad seguramente. Gryphosuchus. Casi nadie está utilizando los raptores. Y la verdad que los raptores, como no hay bosteo ni híbridos, los raptores aquí parten la pana. Vale, pues vamos a reventar un Gryphosuchus que se va a bufar en daño. La putada es que no nos va a dejar intercambiarnos. Pues nos sumamos velocidad, no podemos hacer otra cosa y ahora creo que nos va a matar. Recordad que no podemos intercambiarnos, nos ha fastidiado, porque él tiene sin escapatoria. Así que intentamos pegarle con alguien que tenga más velocidad. ¿Cuánto tiene? 116. No me jodas, por uno el mamut. No, mira, calla. Sacamos, mira, ¡oh! Salió el mamut. Pues sacamos el mamut. Él tiene más velocidad, pero nosotros tenemos una especie de bramido que le vamos a quitar velocidad. Así que no creo que nos entre mucho daño, a no ser que utilice el romper escudos. Pues lo ha utilizado. Ay, por favor. Vamos a reventarlo ya, ¿eh? Vamos a reventarlo. Ahora lo intercambia el rival seguro para tocar los cojones. Pero vamos a... Pues mira, lo ha intercambiado. Es que me los conozco a todos. Bueno, aún así el Megaloceros se pone escudo y nos quita velocidad. Pero bueno, no vamos a hacer intercambio. Vamos a intentar reventarlo ahora con la pisonadora. Venga, Pisoni, revienta. Aguantamos el golpe del Eucladoceros este, porque lo que tiene es una impacto de vulnerabilidad que no nos llega a matar por el blindaje. Ahí está, carne y perforadora. Nos ha puesto escudo, así que está más que muerto. El mamú ha hecho de las suyas, menos mal. A pesar de que se nos ha complicado muchísimo el combate. Bueno, y aquí vuelve el Gryphosuchus. ¿Pero qué cojones? ¿Otra vez? ¿Tendrá cojones? Ahora se... Ah, no, no puedo intercambiarme. Me cago en la hostia. Bramido. Le restamos velocidad para el siguiente que entre. Que podemos sacar o bien el Miragaya, aunque yo me lo guardaría para un contraataque, no se lo espera. Y bueno, despidámonos del mamut. No ha hecho su trabajo en este combate. Hoy no come. Y lo bueno que ha hecho el mamut ha sido restarle velocidad para que el Segundontosaurus sea más rápido. Así que tenemos la prioridad, que nos viene muy bien para bufarnos en daño. Así para el siguiente que entre le vamos a meter una toña enorme. Bueno, nos da igual, somos inmunes. O sea, no sé, ya te has puesto nervioso, amigo. Así que toña inmune. Reventamos. Y vamos a ver con qué nos sorprende. Porque para sacar el Gryphosuchus, hombre, la tortuga, pues ha hecho mal. Porque la tortuga aguanta mucho. Tiene un 60% de armadura. Pero nos da igual cuando tenemos un Segundontosaurus que traspasa blindaje y escudos. Así que la vamos a dejar moribunda. ¡Zasca! Ahí está. Vaya susto se ha llevado. No nos va a quitar velocidad porque el Segundontosaurus es inmune. Así que nada más que nos podemos reír de él.
¿Cómo me gusta este juego? ¡Vamos, por favor! ¡Hostia, el Miragaya, no me jodas! Ah, vale, vale. Yo también lo tengo, no se lo espera. No se lo espera. Cuidado que el Miragaya tiene un contraataque que hace el mismo daño. Hace daño por uno. O sea, nos llega a pegar. Lo matamos. Él va a hacer 1300. 1350. No sé, es que se regenere. Lo matamos. No hay. Aquí no hay. No hay gato por liebre. Lo matamos. Ah, se regenera. Pero no nos mata a nosotros porque nos hace 1350. Y tenemos 1500. No quiero sustos. Susto el que se ha llevado él. Ups. Y primer combate ganado. Y nos ponemos en 2000 puntos de alianza. Vamos para arriba. Segundo combate, vamos a ver. Acamonte, ¿está usted listo para enfrentarse al duelo más difícil de toda su vida? Pues claro que sí, hombre, vamos allá. Uy, no tenemos mamut. Que yo cuando tengo el mamut me siento seguro. Pero tenemos un Dilophosaurus que con el intercambio en lentitud me da las partidas, ¿eh? Más que pegando, uso la lentitud. Así que vamos con el Lycosaurus, porque me fío de su velocidad. Está Nicolás Greus. Con impacto anulador y ya está. Pero 1500 de daño, ¿eh? Pero a ver quién mata a quién. A ver quién hace crítico. Impacto anulador por parte del Tanicola Greus. Hostia, vaya hostia. Devastación por parte mía. Vamos, el Lico. Me cago en todo. Ay. No, nos ha matado. Nos ha matado y se guarda el impacto para después. Tiene 130 de velocidad, es más rápido que todo el mundo. Vamos a... Ah, vamos a quitarle velocidad. Venga, me la juego. No se lo esperaba. Cambio en lentitud. Él va a pegar ataque por uno, simplemente. Y además, bueno, nos ha hecho el crítico, ¿eh? Bueno, esto está hecho. Lo intercambia o muere. Lo intercambia. Iniasaurus. Esto me dice que solo está jugando con comunes. O sea que creo que podemos ganar. Porque de momento solo me ha sacado dos comunes y yo tengo épicos. ¡Papá! ¡Tengo épicos y él tiene comunes! ¡Me ha ganado! Pues no. Hostia. Tenemos que reventarlo. Vamos a quitarle velocidad. Se puede regenerar. Que tenemos ventajas, que no podemos perder, ¿eh? ¡Tenemos épicos! ¡Vaya monserga le hemos dado en toda la mocha! ¡Quítale velocidad, por favor! ¿Pero qué pasa aquí? No quiero morir. Ventaja de escudo. Golpe de acelerante de los cojones. Vamos a ponernos un escudo o le rompemos el suyo que no tiene. Vamos, Diplodocus, no me dejes que con los pantalones bajados, que te está matando uno que es común, que es del principio del juego. Y sigue teniendo la velocidad. ¿Pero qué está pasando? ¿Cuánta me ha quitado? Pues no quiero morir, que me mate un común. Aunque bueno, da igual. Que nos mate ya. Y solo con un ataque se ha ido, ¿no? Ha desertado. Es que no tiene más ataques. ¿Por qué no regenera? ¿Qué está pasando? ¿Otro que se ha ido? ¿Le ha fallado el internet? Le voy a hablar. Hostia, ha vuelto. En forma de chapa. ¿Pero qué está pasando? Le voy a hablar. A ver si lo pico. Porque no está jugando. Ah, pero vuelve con más velocidad. Eso no, si se me va a matar aquí todo el mundo. Venga, anda, los cojones. El segundo entosero me lo guardo. Venga. Ah, se ha ido. Golpe perforador. No ha hecho impacto anulador. O sea que está más que muerto el rival. ¿Ha abandonado? Ah, pues no, no ha abandonado. ¡Qué cabrón! ¿Pero qué hace? ¡Niño rata, tira para tu casa! Hostia, equipo de comunes, ¿eh? Sí. A mí no me la hace. Diplodocus. Diplodocus, réstale velocidad. Mirad la estrategia que estoy utilizando, que me da muchas partidas. Lo utilizo no para pegar, sino para quitar velocidad. Ahora me lo matará. Y yo saco el Sengondontosaurus más rápido que un Miragaya. La cuestión es que se está poniendo escudos. Y quiero... Es en ese momento que vas ganando con ventaja de 2-1 y todo se va a la mierda. Quiero bufarme en daño. Me va a pegar mucho. Mejor bufarme en daño primero. ¡Vamos, por favor! ¡Ahí está! ¡Hostia, criticazo! ¡Así de regalo!
nos va a contraatacar y nos va a quitar otros 1.350. Lo tenemos que matar ya. Aunque ahora creo que se debería... Si es listo, se debería de usar regeneración. Así que tenemos la ventaja de matarlo. Y tenemos más velocidad todavía. Gracias, Diplodocus. Tu muerte nos sirve para restar velocidad. Está muerto. ¡Oh! Lo intercambio otra vez. Ven al lado oscuro de la fuerza. Bueno, tenemos el Helicosaurus más rápido. Pero tiene una devastación. ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡Hostia, que me la ha liado! No, gasta la devastación. Como saque... No puede ser. He perdido, chavales. Me voy a usar la devastación. ¡No! Soy más rápido y ahora voy a utilizar la devastación. ¡No! A lo mejor no sabe que tiene eso. Sí que lo sabe. Esperemos que el rival no saque un rompedor de armadura, porque si no, estoy muerto. ¿Mayasaura otra vez? ¿No estás suscrito? ¡Suscríbete ya!